Hola, buenas noches amigos, estamos nuevamente con vosotros dentro del programa Las Aventuras de la Espada en el tiempo de la entrevista. Ya sabéis que nosotros traemos aquí a autores que nos gustan a nosotros y nos gustan básicamente porque, aunque yo soy enemigo de esa frase del que más sabe de... lo cierto es que yo traigo aquí a los autores porque entiendo que sí son, si no el que más sabe, casi seguro el segundo. Porque lo del que más sabe es complicado. Yo siempre he dicho cuando surge este problema en mis clases en el Servicio Histórico Militar, en los cursos, yo siempre me presento como el cuarto que más sabe de esto. Y me dice, hombre, ¿el cuarto? Y entonces yo digo, pues fulano es el primero, segundo tal. Y me dice, ah, pues yo conozco también a Mengano, soy el quinto que más sabe. De esto, eso del que más sabe es una apreciación que personalmente no entiendo y creo que Pedro Corral... que es nuestro invitado. Buenas noches, sí, Pedro. Buenas noches, José Antonio. No, no le daba cancha. Yo no sé, creo que estoy a la cola de los que más sabe. Hay mucha gente que sabe más que yo. No creo. A mí esto me ayuda a seguir aprendiendo y a seguir conociendo y investigando los temas que me gustan, que son los temas de la guerra civil. Ojalá lo supiera todo. Bueno, yo tengo contigo una cosa, y es que tú dices que no eres el que más sabe, pero sí eres uno que vende, porque hay un libro tuyo que ha salido relativamente hace poco y que ya está en segunda edición, ¿no? Sí, la verdad, sí. Es una miscelánea de episodios y de personajes curiosos, paradójicos, contradictorios de la Guerra Civil, que se llama Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, en Almuzara. Y verdaderamente sí, nos sorprendió porque la primera edición se agotó en menos de 3 meses, vamos, ¿no? casi no llegó a 2 meses, ya teníamos que estar con la segunda, o sea que sí ha tenido... Es un libro, yo creo, que se lee ameno, son capítulos cortos, y eso yo creo que también ayuda. No es un gran ensayo sesudo sobre la guerra civil. Es que la gente quiere conocer, y la divulgación es muy importante. Entonces yo recuerdo, yo estudié historia en Ciudad Real, lo he comentado varias veces, una universidad donde había 20 alumnos por curso, que eso es una maravilla. Claro. Y lo cierto es que yo allí aprendí una cosa, y es a huir de los sesudos. O sea, hay gente que escribe tochos de 2.000 páginas. Que están muy bien. Luego son unas fuentes de información. Efectivamente, pero no hay quien se lo lea. Magníficas. Bueno, no hay quien se lo lea. Ese es el problema. Se picotean, no son libros que se picotean. Pero bueno, tiene mucho mérito también esa labor, ¿no? No, pero tiene más mérito el que la gente conozca la realidad. Y por eso. Yo quiero hablar contigo de dos temas. El primer tema es ese libro de Almuzara que me estás comentando, y que pienso que abordas un tema muy poco tocado, porque la gente da por sentado que Franco es el inventor de la revuelta contra el gobierno legal de la República y bla, bla, bla. Todo ese tipo de mantras, que son nada más que mantras, cuando la realidad no es otra. De hecho, tuvimos hace poco aquí a Carlos Canales y estuvimos con él hablando de un libro que ha hecho sobre los protagonistas de la guerra civil. Y lo cierto es que si vas viendo protagonista a protagonista, el 90% de los protagonistas una semana antes no sabían en qué bando iban a estar. No, claro. ¿Es así? Sí. A mí me gusta mucho una frase de Miguel Delibes diciendo que a los españoles la guerra civil les cayó como una emboscada. Yo creo que es una frase del maestro Delibes que define muy bien esa situación. Hay también una apreciación de Octavio Ruiz Manjón, que tiene un libro fabuloso, yo recomiendo, que es Algunos hombres buenos, sobre personajes en la guerra civil que rompieron ese tópico del cainismo y que por su labor humanitaria y su denuncia de las brutalidades que se dieron en la guerra, verdaderamente son figuras ejemplares. Y Octavio Ruiz Manjón dice una frase que a mí se me ha quedado marcada. Nadie pensó que la sublevación militar fuera a llevar consigo una guerra civil de 3 años. Verdaderamente
precisamente entre a los españoles les cayó como una emboscada y esa situación en la que el fracaso del golpe militar deviene luego en una guerra civil cruenta de 3 años de duración, te hace ver que bueno, ahí tuvo que tomar partido todo el mundo por una opción o por otra. Seguramente, no seguramente, con toda seguridad, obligado por las circunstancias de violencia, porque es que ahí era o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces eso es lo que decide a mucha gente que no tenía ninguna inclinación en concreto por ninguno de los dos bandos a implicarse. Hay una frase de Herbert Matthews, que fue corresponsal de guerra por el New York Times en el bando republicano. Sabes que había otro, William Carney, era el corresponsal de New York Times en la zona nacional. Bueno, pues Herbert Matthews dice una frase escrita en un libro que es El yugo y las flechas, en los años 50, sobre la España de Franco y la guerra civil, de sus recuerdos de la guerra civil, y dice: menos del 10% de la población en cada bando fue la que sostuvo la movilización en la guerra civil. Un 10% de la población en cada bando. Es decir, el compromiso, la entrega, el esfuerzo bélico meramente de la población española, y eso yo creo que ha quedado reflejado en el ensayo, mi ensayo de desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil, fue muchas veces forzoso. Y en el programa anterior te recordaba, José Antonio, la cuestión de la movilización de los reclutas forzosos. En contra del tópico de la entrega entusiasta de los españoles de una y otra zona al esfuerzo bélico, está la realidad de que los dos bandos se ven obligados muy tempranamente a la llamada filas de los reclutas, de los quintos. En el bando nacional, en agosto del 36, y en contra de esa imagen de los milicianos descamisados y tal, en el ejército, en el bando republicano, es en septiembre del 36, con gran protesta y gran contrariedad, por ejemplo, de las fuerzas anarquistas, que no quieren que ver refundado, el ejército regular, que había quedado disuelto a raíz de la sublevación. Entonces, bueno, eso a mí me abre un campo de estudio que ligeramente, bueno, ahí abre brecha Michael Seidman, Michael Alper, son historiadores norteamericanos que ya empiezan a abrir brecha en cuanto a la movilización real de la población española en el conflicto. Y a mí me lleva a escribir este libro, a investigar, por cierto, inconmensurable la tarea del Instituto de Historia Militar, en el que tú das clases. Verdaderamente, si no fuera por el instituto y por las facilidades que da para poder consultar, por ejemplo, la documentación de Ávila microfilmada, sí, claro, es que yo no habría podido empezar a trabajar sí, en este campo. Bueno, pues encuentro que todas las medidas que toma un bando y otro para sostener ese esfuerzo bélico, claro, evidentemente, en una guerra son todas medidas represoras, son todas medidas de coactivas, coactivas, no sé si lo he dicho bien, por lo menos de coacción, ¿no? O te vienes a filas, por ejemplo, en el bando nacional, si tú no te presentabas a filas, el castigo era 3 años de servicio militar en regulares o en la legión. Claro, en periodo de guerra, ir a regulares y a la legión, José Antonio, tú sabes lo que era eso. No es eran verdaderamente los que abrían brecha en los ataques, las unidades que más bajas tenían. Pues hombre, un premio no era, precisamente, para aquel que quería haberse escaqueado de la llamada filas, pues no era ningún premio. En el bando nacional, en el bando republicano, el no acudir al llamamiento a filas suponía, fíjate, en la reforma del Código Penal de Indalecio Prieto, del Código de Justicia Militar de Indalecio Prieto, supone nada menos que deserción frente al enemigo.
esto no es ya que no, este tío se ha escaqueado de ir a la caja de recluta. No, es que te consideraban como si hubieras desertado en plena batalla frente al enemigo. Las implicaciones que eso tenía, que claro, es pena claro, de muerte directamente. Eso es. Luego, más duro todavía, cuando tú desertabas en el frente, en el bando republicano, Negrín establece, dicta una orden a mediados del año 38, que es que se detenga a tu padre o al hermano mayor que no haya ido a filas porque no le tocaba por su quinta, y si no tenías hermanos o padre, que fueran tu madre y tus hermanas, hacer servicios de servicio cocina social, sí. De tal, no, en el frente, para en servir frente, en las cocinas de las unidades en el frente, o para lavar la ropa de los oficiales, les detenían y les llevaban al frente. Yo he conocido un caso, así me lo contó, de un veterano republicano que deserta por hambre al final de la guerra de su unidad republicana a una unidad de requetés en el frente de Guadalajara, y cuando vuelve a su casa después de la guerra, su madre le dice: vete a donde estabas tú, porque se han llevado a tu padre por culpa de tu deserción. Y él se va a buscar a su padre, y a su padre lo encuentra en un campo de prisioneros de los nacionales, que había estado en una unidad republicana castigado por la deserción de su hijo. Y incluso los compañeros le decían al padre: venga, vete a buscar a tu hijo que está con los fascistas, vete a buscar a tu hijo que está con los... En realidad era para que él abandonara la posición, fuera para tierra de nadie y cargárselo. Oye, estamos hablando más del libro Desertores que del libro sobre los desconocimientos que tenemos de la Guerra Civil. ¿El libro Desertores también es de Almuzara? Me lo reeditó Almuzara. Tiene una primera edición en el año 2006 con Debate, que se llamaba Desertores, la Guerra Civil que nadie quiere contar. Y bueno, la verdad es que es un libro que se agotó, quedó descatalogado. A mí, claro, mi vanidad aquí se infla mucho, porque en algunas librerías de viejo en Nueva York ese libro salía a la venta por $9,000. Un ejemplar. Entonces, es una pena porque no tenía yo sí, más libros. Ya te hubiese gustado a ti. Porque si no, habría roto el mercado. No tenía, sí. Pero sí que me sorprendió, y se lo pregunté a un amigo librero de viejo, y me dice: Pedro, si tiene ese precio es porque la gente lo compra a ese precio. Sí, pero pasa. Y es verdad que es un libro que algunas veces se anuncia como el libro más buscado de la Guerra Civil. Bueno, pues para mí es un motivo de orgullo y de satisfacción. Por supuesto. Y fíjate que es un libro que no está dicho todo sobre el tema de la deserción, la automutilación, la respuesta de los quintos a sus llamamientos por cada bando, sino que más bien es un libro que deja escrita la primera. No dice la última palabra, como dice muy bien mi amigo Regino García Badel, que me lo presentó en su última edición. No dice la última palabra sobre el tema, pero sí que dice la primera. Esto es una invitación a los buenos historiadores que tenemos en España, de historia militar, para que sigan ahondando en ese camino, ¿no? Del conocimiento. Te iba a preguntar, cuando estás hablando de desertores, estás hablando, no sé si es queriendo o sin querer, más del bando republicano que del nacional. ¿Hubo más deserciones en el bando republicano? Hay dos tiempos. En la primera, y además es muy comprensible, en los primeros meses de la guerra, después de la sublevación, hay una gran preocupación en los mandos franquistas, en los mandos nacionales, por la deserción en sus filas. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando se produce la sublevación, digamos, y la partición de España en dos zonas, muchos de los soldados que estaban haciendo el servicio militar en unidades que quedan del lado nacional tienen el impulso, claro, normal y natural, de desertar de sus filas para ir a encontrarse con sus familias en la otra zona. Y eso sí que fue de tal manera preocupante que hay instrucciones, y además con autógrafos de Franco dando órdenes sobre el asunto, en el que, por ejemplo, el general Mola le dice a Franco que está muy preocupado porque en los frentes del norte está habiendo muchísimas deserciones de soldados asturianos que van a desde Galicia o desde León, desertan hacia Asturias. Lo mismo que en Aragón,
muchos soldados catalanes desertaban hacia Cataluña, de las filas nacionales. Entonces la instrucción de Franco es, claro, muy, muy certera, que es, bueno, pues los que sean de provincias limítrofes con zona republicana, o sea, los que estén de Cataluña en el frente de Levante o de Aragón, y los que estén de Asturias en el frente de León, de Galicia y tal, retirarlos de ahí y enviarlos a Extremadura, Andalucía y tal, para... Entonces, eso ya lo inventaron los romanos, ¿sabes? Que sí, mandaban no, siempre... No lo sabía. Sí, siempre... a provincias alejadas. Los legionarios romanos que crucificaron a Jesucristo, y esto no es una primicia porque ya lo hemos comentado varias veces, eran gallego-leoneses. Anda. O sea, pertenecían a una legión cuyos los soldados eran profesionales y voluntarios, habían sido enrolados en León, y entonces procedían básicamente de la Lusitania. Fíjate, es una cosa, hay un profesor español de la Universidad de Salamanca que ha hecho dos tochos, porque ya sabe que los profesores... Bueno. Ha hecho dos enormes tochos. Qué donde bueno. Vienen pues todo lo que ha podido recopilar a base de ver tumbas romanas. En las tumbas romanas los soldados cuentan, o sea, ponen su hoja de servicios. Ajá, sí, entonces sí, se puede saber dónde estaban determinadas unidades en determinados momentos, bueno, sí, gracias sí. A las lápidas, sí, sí. A las lápidas funerarias. ¿Ya se ha descubierto esto? Y entonces en la región o provincia, en la provincia de Siria, había tres unidades concretamente. Dos unidades, una de procedencia, digamos, lusitano-galaica, gente enrolada en la zona de Astorga y en la zona de León, que era donde hicieron el campamento antes de que los enviasen a Siria. Otra unidad que estaba a base de murcianos andaluces, hoy en día serían murcianos y andaluces, y una croata. Pero concretamente en la Torre Antonia había una cohorte, es decir, al cambio un batallón, 500 hombres, que eran procedentes de Lusitania, la zona galaica lusitana, y enrolados en León, en la Legio reclutados VII. En la... bueno, en ese momento todavía no era la Legio VII, porque la Legio VII procede de la Legio VI, que curiosamente estaba en la zona murciana. Fíjate. Y emigró, digámoslo así, militarmente hablando, no sabía hasta León. No, sí, es muy curioso, porque pues sí, pero los romanos tenían el concepto de soldados de Hispania a Siria, soldados de Siria a lo mejor los mandaban al Rin, soldados de la zona del Rin iban a Mauritania. ¿Por qué? Porque no tenían ningún nexo de unión con la población civil, con lo cual no había ningún problema cuando tenían que reprimir una revuelta. Sí, sí. Y creo que Franco, que no era ningún iletrado ni ninguno de su estado mayor, pues tomaron esa decisión. Por eso luego el servicio militar... había ese revoltijo de orígenes, es decir, había gente en Canarias haciendo el servicio militar que eran a lo mejor de Galicia, y había canarios haciendo la mili en León, que los pobrecitos pasaban un frío horroroso. Claro. Y te he cortado, pero quiero que continúes hablándome de los desertores. Pero luego es verdad que el desarrollo de la guerra, y ya y esto va a tener una incidencia muy muy especial en una unidad, en las unidades de las brigadas internacionales. A mediados del 37, sobre todo, incluso más avanzado el 37, cuando se pierde el frente norte, ahí ya hay un cambio, y la preocupación por las deserciones y por la falta de respuesta al llamamiento a filas ya prácticamente va a ser casi monopolio de los republicanos. ¿Por qué te digo lo de las brigadas internacionales? Porque las brigadas internacionales, también contra el mito, a partir de mediados del 37, ante la falta de recluta en el extranjero, dado además las sangrías que han tenido las brigadas en la batalla de, por ejemplo, la batalla del Jarama, o luego en Brunete, en Belchite, verdaderamente provocan que una mucha menor afluencia de voluntarios. Y una cosa que a mí me sorprendió, dentro de, ya te digo, mi desconocimiento general, fue en esos años descubrir la verdadera composición de las brigadas internacionales, casi formadas en dos terceras partes por quintos españoles, por reclutas forzosos españoles. Y es verdad que seguía habiendo voluntarios, gente
gente idealista reclutada en el extranjero para las brigadas, pero no hay que negar que las brigadas internacionales empezaron a tener muy poco ya a finales, a mediados del 37 y no te digo en principios del 38. Bueno, le tenemos que ir recortando el tiempo a nuestro amigo sí. Pedro, porque por desgracia no tenemos muchos minutos. Claro. Quería preguntarte, respecto a lo que me estabas comentando, estamos hablando del reemplazo de 1937, pero los brigadistas, por ejemplo, no pertenecen a ningún reemplazo. Eso es, son 30.000 voluntarios extranjeros que llegan a suplir de efectivos las brigadas internacionales, pues desde octubre del 36. Y el caso es que yo calculo que hay como unos 5.000 desertores en las brigadas internacionales. Desertores, me refiero a personas combatientes que abandonan sus unidades con la intención de volver a sus países. ¿Y qué problema tenían? Que ellos cuando venían a España lo primero que les hacían era quitarles el pasaporte. Ellos se convertían en unos seres sin identidad, en apátridas de alguna manera. De hecho, ese era el mensaje que conllevaba esa acción, era como algún comisario político les dijo, y eso está recogido en las memorias, por ejemplo, de un brigadista norteamericano, se llamaba Harry Fisher, decir, mira, de aquí vais a salir con los pies por delante. Es verdad que en los banderines de enganche de la Comintern en el extranjero les prometían en algunos casos, como sucedió con muchos franceses, 3 meses de servicio y vuelta a casa. Aquí en el archivo Pares, en el archivo histórico nacional, hay documentación de ciudadanos franceses que se alistan a las brigadas internacionales, cumplen 3 meses de servicio y se quieren volver. Bueno, pues no les dejan volver. La idea es que les hacen un visado en la embajada francesa, pero les detienen las autoridades republicanas y les juzgan por deserción. En el Camp Lucas, que era un campo en Albacete, donde tenían pues a todos los perdón, a todos los brigadistas, digamos, díscolos o desobedientes, o los que no comulgaban con las ideas comunistas, llegaron a pasar unos 4.000 brigadistas por deserción. Son muchos, y es que son muchos. Un espacio muy corto de tiempo, eso, ¿no? Eso está en los archivos de Moscú, la vez que se abrieron se pudo consultar las estadísticas de Camp Lucas, que era un campo de reeducación, llamaban, para los brigadistas, digamos, más rebeldes. Y el caso es que los brigadistas respondieron, como podían responder cualquiera, a una cuestión, que es que las brigadas internacionales se convirtieron en, y yo esto lo dije en un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, me valió el calificativo de fascista literal. Sí, bueno, es muy fácil por parte de esa gente. Que ellos mismos se sentían carne de cañón. Eran carne de cañón y carne de propaganda, ¿no? Porque la aparición en las brigadas internacionales, en los frentes, pues suponía también una carga de propagandística importante. Y ellos les mandaban sin apenas instrucción. Hay también testimonios escritos de las biografías y en las memorias de autobiografías y memorias de muchos brigadistas, en los que, por ejemplo, iban enviados al frente después de haber hecho ejercicios de tiro, sin haber tirado en su vida, con apenas 3 peines de Mauser, que, como muy bien sabes, José Antonio, 15 cartuchos. Son 15 cartuchos, no hay sí. más. Bueno, pues a mí me hacen ir a combatir contra la Legión y contra los regulares después de haber tirado 15 veces con un Mauser, y verdaderamente, pues, ¿en qué me voy a considerar sino carne de cañón? Cosa que me lleva a otra cosa, un tema que me lleva al mismo tema en las unidades nacionales. Contra el tópico también de la mejor preparación e instrucción militar, por ejemplo, en el bando franquista, es muy sobrecogedor encontrar escritos, notas enviadas a la superioridad por oficiales nacionales diciendo que los últimos reemplazos que les están llegando a filas no tienen ni idea de disparar.
disparar, que no se les ha enseñado ni siquiera a disparar. Imagínate, entonces, el general Orgaz, que era el encargado del tema de los reemplazos y de tal, él decía, ¿pero qué queréis que haga? Si es que los frentes me están solicitando reemplazos inmediatamente, yo no tengo tiempo de instruirles porque la necesidad en los frentes me obliga a mandarlos rápidamente a primera línea. Bueno, pues esta es la guerra que no nos han querido contar. Que no nos han querido contar. La guerra siempre es triste, la guerra civil es muy triste. Yo no quiero cancelar, ni mucho menos estoy diciendo que no hubiera gente comprometida, idealista, en los dos bandos. Como decía, y quiero recordarlo porque me parece una cita preciosa, la dedicatoria de Rafael García Serrano en Diccionario para un Macuto. Aquello de dedicado a todos los españoles que lucharon en la guerra civil, quisieran a España como la quisieran. Y es verdad, y ese idealismo no se puede borrar, y ese compromiso no se puede borrar. Es triste que por defender unas ideas tengas que coger el mosquetón, ¿verdad? Y matar a nadie por defender tus propias ideas o por tratar de imponerlas, ¿no? Pero sin cancelar esa visión épica que es la que ha predominado, yo creo que una mirada mucho más objetiva, mucho más rigurosa al impacto que el conflicto tiene en la población española, en el ciudadano de a pie, en el español medio, pues verdaderamente nos debe hacer otra vez reforzar la idea de qué importante es lo que hemos conseguido, José Antonio. Sí. Pedro, te quería comentar, ahora que hablas tú de internacionales, hay una anécdota, no sé si la conocerás, de cuando se hace, tú sabes que para entregar condecoraciones como la laureada o la medalla militar, en el bando nacional o la es su equivalente en el bando republicano, la medalla de Madrid. Sí, justo. Pues había que hacer un juicio contradictorio, que se llamaba, había un fiscal, ajá, un defensor, etcétera. Sí, como el abogado del diablo, ¿no? Como en las causas igual, de canonización. Igual que en las causas de canonización, sí. Que en definitiva es pues algo parecido a un juicio penal, pero no se busca la pena, sino en este caso lo que se busca es justificar la entrega de una condecoración. Eso es. Y entonces hay un juicio curiosísimo que quizá tú conocerás, que es el del cabo alemán, que luego fue teniente general en el ejército de... alemán, del general alemán. El general alemán es un caso muy curioso, porque es un tipo que... Si te digo que yo no sé casi nada, José Antonio. Bueno, no, es que... te voy a convencer al final de su ello. Su hijo, el Pepelu, más conocido por Pepelu, José Luis Alemán, fue jefe de estudio del Servicio Histórico, bueno, del Instituto de Historia y Cultura Militar... Sí. Durante bastantes años, ¿no? Y entonces yo hice una pequeña biografía de su padre, me resultó muy interesante, uh-huh. Y porque es un hombre, es un bracero del campo en Canarias, un tipo que trabaja, pues que no sabe leer ni escribir y tal, que está haciendo el servicio militar en el Tenerife 49, en Tenerife, que uh-huh. Piden voluntarios para ir a la península el 18 de julio y él se apunta. Con tan mala suerte que nadie toma relación de que él se ha ido con la expedición. Ajá. Y figura como desertor. Es un hombre que figura como desertor. Porque bueno. Nadie sabe, en Canarias no se han dado cuenta de que es uno de los que se ha ido con el batallón expedicionario y tal. Entonces participa en la batalla del Jarama y, pues es... Es uno de los héroes del Jarama. Ajá. Entonces... en esa zona. Sí. Entonces hay un asalto de las brigadas internacionales, concretamente la Lincoln, con carros T-26 rusos, soviéticos, conducidos por soviéticos, porque todavía no había tripulaciones españolas. Sí. Y entonces él, en el juicio contradictorio, porque él era cabo de ametralladoras, y entonces él con sus ametralladoras consigue parar a los carros rusos, consigue que se den la vuelta porque la infantería que va con los carros se da la vuelta y los carros al verse desprotegidos se dan la vuelta. Y entonces él cuenta, eso es muy gracioso, por eso la pregunta que viene a continuación, él cuenta que él estaba allí con su ametralladora matando chinos. Y entonces, claro, le dicen, ¿cómo matando chinos si no ha habido chinos en las brigadas internacionales? Pero realmente él lo que estaba era disparando a gente de la Lincoln, que eran japoneses de California, que les habían prometido, no sé si tú lo conocías, les habían prometido la nacionalidad norteamericana, eran inmigrantes japoneses en California, que les prometieron la nacionalidad norteamericana si venían a combatir en las brigadas internacionales, que
que es muy fuerte el tema. Fíjate, sí, además. Y entonces, la mayoría de esos... Pero eso supone la implicación del gobierno norteamericano, que no es cierta. No, o sea, bueno, fue una cosa que le prometieron aquello como que promete un chalet de... Lo cierto es que de todos esos japoneses, solo uno regresó a Estados Unidos. Fíjate. Es curioso. La mayoría murieron precisamente en el Jarama. Y entonces, quería comentarte, por ejemplo... ¿hasta qué punto vino gente en esa situación que le contaron? Tú comentabas lo de los 3 meses y vuelta, sí, ¿no? Sí. Pero cosas como esta de los japoneses que les prometieron una nacionalidad norteamericana. Fíjate. Gente como gente de Rumanía, de Hungría, de Yugoslavia que vino. Tito, por ejemplo, fue uno de esos voluntarios. Ver, ¿no? Yo lo que me he encontrado, pero claro, eso hay que cogerlo con cierta prevención, es que cuando son capturados, o incluso ahí ya sí que tiene más fiabilidad, porque son brigadistas que aprovechan para entregarse prisioneros a la primera que pueden, ¿no? Y en su declaración vienen a decir que ellos ahí no pintan nada porque a ellos les habían contratado en el extranjero para venir a España a trabajar. Y eso es muy sorprendente. Y les llevan a Albacete y unos jardineros, me acuerdo perfectamente de un jardinero belga capturado en que deserta de las filas de las brigadas internacionales en Brunete. Y él dice a sus captores, no, que es que yo soy jardinero. A mí me habían dicho que iba a encontrar trabajo en España y al llegar a Albacete me encuentro que me dan un Mauser y me enseñan a disparar. Claro, él aprovecha. Entonces, de esas situaciones debe haber varias. Y ahora que has hablado del Jarama, a mí me encantaría recordar la anécdota del comandante Zamayoa. El comandante Zamayoa, sabes que en el Pingarrón, que fue un toma y daca, sí. Conquistado por los unos, luego reconquistado por los otros. Sí, sí. Y hubo muchas bajas, sí, ahí en muchísimas. El Pingarrón. De hecho, el comandante Zamayoa, si no me falla la memoria, creo que se ha herido 9 veces. Y él se resiste a ser evacuado hasta que al final, creo que con la pérdida de sangre, ya él no puede mantener el efectivamente. Mando. Bueno, esto es un testimonio de un tío mío, Alberto Martínez Pardo, que coincidió con él en una visita que hizo Zamayoa al cuartel de Robledo, de las milicias universitarias. Y bueno, dio una charla, una conferencia sobre su participación en la guerra civil, contó todo lo del Pingarrón y tal. Entonces, él era laureado y le pregunta uno de los que estaban ahí haciendo las milicias, diciendo, bueno, ¿y cómo se siente al ser laureado y tener la máxima distinción de militar española y tal? Y fíjate lo que dijo Zamayoa. Esto debían ser los años, pues, 50, sí, posiblemente los años 50. Dice, mire, pues lo que más pena me da de mi laureada es no haberla podido compartir con el jefe de las fuerzas republicanas que asaltaban el Pingarrón. Un señor que en plena batalla estaba de pie dirigiendo a sus tropas con un bastón de mando bajo la granizada de balas que estábamos disparando para defender la posición, y este señor, verdaderamente, a mí lo que más me entristece de mi laureada es no haberla podido compartir con él. Fíjate qué mensaje impresionante, emocionante, de un español en reconocimiento a otro que había sido su enemigo, pero que le había asombrado por la misma capacidad de heroísmo, de valor que tuvo él, ¿no? Bueno, pues no sé si con esto nos despedimos, pero verdaderamente el ejemplo de esas palabras del que fue comandante Zamayoa, que yo creo que llega a teniente general, por lo menos. Sí, no general sí llegó, mejor. Pero general, no recuerdo exactamente teniente general, si a lo mejor general no. De división o sí, teniente pero general. Bueno, creo que fue general de división. Yo creo que son de estas cosas que sí que deberíamos difundir y que conocieran las nuevas generaciones, ¿no? Y sí. La vez pasada que estuve contigo aquí, José Antonio, en tu programa, te recordaba esa caballería de Andrés García Lacalle con los pilotos que habían sido sus adversarios, ¿no? Con el capitán Aya o con García Morato, ¿no? Y el que fue jefe de la aviación de caza republicana. Y cómo los Salas Larrazábal al final pudieron propiciar el homenaje que le dieron sus hijos a Andrés García Lacalle al poder arrojar sus cenizas desde un avión militar español sobre los campos de batalla del Jarama, ¿no? Donde él había tenido con su escuadrilla unas de posiblemente sus más grandes victorias, ¿no? Bueno, ojalá ese recuerdo de conciliación, de concordia, de pasar página, de recordar, bueno, pues estas cosas humanas de la guerra civil, pues nos hagan superar ya de una vez por
todas esta resurrección del encono, del odio. Sí. ¿No? Te quería preguntar respecto a eso. ¿Tú no ves peligroso la actitud que están teniendo algunos políticos, sobre todo políticos, me estoy refiriendo a gente del Partido Socialista, básicamente, esa actitud guerra civilista de la que le acusan, y que yo también les acuso, ciertamente, de están propiciando con esto de desenterrar, sí, a Franco, sí, ahora quieren desenterrar a José Antonio, una serie de cosas que llevan 40 años apartados. Es decir, yo estoy convencido de que el franquismo estaba muerto. O sea, se había muerto Franco y se había muerto el franquismo. Sí, sí. Lo han resucitado de forma innecesaria, pienso que innecesario, porque no solo no les ha dado votos, sino que piensa que ha ayudado a darle votos a este nuevo partido que es Vox. Uh-huh. Les ha ayudado muchísimo este guerra, sí, civilismo. Pero parece, ¿tú crees que ese, ¿no? Sí, ¿tú crees que la gente joven, los jóvenes hoy en día, aparte de jugar con las maquinitas estas y con los ordenadores y todo este tipo de cosas, ¿tú crees que estarían dispuestos a salir a la calle con un fusil en la mano a ventilar la No, no creo. No, yo creo que es algo que pretenden algunos nostálgicos. No creo que, fíjate, es tan triste como que todo esto se hace remover el pasado con fines electoralistas verdaderamente inciertos, ¿no? Porque el Partido Socialista ha perdido 3 escaños, no creo que esto de desenterrar a Franco le haya supuesto nada. Ellos más bien lo han hecho, sí, como tú muy bien has dicho, para provocar una reacción que, bueno, ya estamos hablando en términos políticos, pero yo creo que lo de Franco, a mi modo de ver, ha sido una manera de decir, a ver si podemos fortalecer la opción de Vox para debilitar la del Partido Popular. Sí, porque realmente pienso que esa ha sido la postura. Ha sido tremenda la reacción de prácticamente indiferencia de la inmensa mayoría de los españoles a este juego electoralista, ¿no? Y yo quiero recordar a los oyentes de tu programa que, por favor, entren en internet y busquen la declaración institucional del gobierno socialista en 1986, al cumplirse los 50 años del inicio de la guerra civil. Y se van a encontrar a un partido socialista que apuesta por la reconciliación, por la concordia, por superar ese pasado, incluso con un reconocimiento a los españoles que lucharon en el bando franquista, en esa declaración institucional del gobierno socialista de Felipe González. Es decir, nos hemos encontrado a partir de Zapatero con una voluntad verdaderamente palpable, manifiesta, de utilizar la guerra civil como elemento de confrontación y de división, como arma política arrojadiza contra tu adversario, como una máquina de repartir etiquetas. Yo soy el heredero de los bravos milicianos que lucharon por la libertad, lo cual es una gran mistificación, es una gran falsificación. Es un mantra que no es cierto. Es que es imposible. Yo lo digo muchas veces. Tú le dices a Buenaventura Durruti, si nos lo encontramos en otra dimensión, porque en el cielo no creo que esté Buenaventura Durruti, lo voy a decir claramente, en el purgatorio, porque debe ser. Puede ser, tampoco tiene por qué estar en el infierno, porque Buenaventura estará purgando. Es un hombre que fue leal a sus principios, cosa infierno, que no lo fueron otros. El infierno otros. Está empedrado de buenas intenciones, sí. Entonces, sí. Bueno, pero un señor que iba con el pistolón repartiendo haciendo de la suya, repartiendo, sí, pues tampoco muerte. Creo yo que esté en el cielo. Pero le dices a Buenaventura Durruti, mira, es que en la España de 2019, señor Durruti, usted es un modelo, un ejemplo de lucha por la democracia, por la libertad. Se reiría. Pues no te reiría, sacaría la pistola y te pegaría 4 tiros. ¿Por qué? Porque estás mentando a su madre. Pero ¿cómo que voy a defender yo la democracia burguesa, que es el instrumento que utilizan los explotadores, los ricos, para tener sometido al pueblo? Bueno, por favor, pero si es que sabemos de, no sé, es que mínimamente quien conozca lo que es la
los intentos y los objetivos de la CNT y de la FAI en esos años, o incluso del Partido Socialista más radical, más sovietizante, ¿no? Como es el que gana el Congreso con Largo Caballero frente a los moderados, frente a Besteiro, ¿no? Que sí, son defensores al más moderado y quizá el más lógico, defensores que es Besteiro. De un partido reformista, de un partido posibilista, de un partido que defiende la democracia, pero frente a un Largo Caballero que no se cansa de repetir que vamos a la dictadura del proletariado. Sí, es el Lenin español, en definitiva. Si no conseguimos lo que queremos, vamos a una guerra civil, porque los titulares de Largo Caballero, en el sentido de amenazar con una guerra civil, son constantes, recurrentes. Sí. Bueno, pues no sé a qué venía todo esto, pero en el fondo, sí, pues eso, el que te cuenten ahora, nosotros somos los herederos de los que lucharon por la libertad y estos son los herederos de los fascistas y tal, que tampoco era así, ¿no? Te quería pedir que me resumas tanto lo que no conocemos en la, o sea, puedes hacerlo junto, porque en definitiva un libro pienso que está interrelacionado con otro, Desertores y lo que no conocíamos de esa guerra civil. ¿Por qué alguien debe de comprar esos libros? Bueno, yo vuelvo un poco a lo que hablábamos el otro día. Son las zonas tanto oscuras como grises de nuestra guerra civil. Es una guerra civil vista sin pasión. Sin pasión, no, porque me apasiona, pero sin anteojeras ideológicas. Ir al documento, ir al testimonio directo, y es verdad que en los libros, y mucha gente me lo dice, es que no hay un intento de rigor, de objetividad, de no separar entre buenos y malos, sino bueno, dejarle al lector esa libertad de juicio, esa libertad de criterio, ¿no? Yo expongo cosas que encuentro en los documentos, como haces tú, José Antonio, en tus libros, que son sagrados. O sea, yo, un documento, cuando te lo encuentras, si te está diciendo algo, te está diciendo un dato, te está diciendo tal, es que es el respeto sagrado a ese documento, que luego en su contexto a lo mejor puedes pensar, bueno, pues este está un poquito orientado o tiene intención de, pero que está normalmente ahí, ¿no? Normalmente los documentos originales suelen ser bastante, bastante fiables. Es decir, la gente cuenta, la gente pasa una situación y la cuenta ese mismo día, como los partes militares son muy muy claros en ese sentido. Hoy hemos hecho esto. Eso es. Lo máximo que puedes encontrar, y se encuentra muchas veces, es la justificación de algo. Claro. Es decir, bueno, pues hemos perdido la batalla porque llovía. Sí. Pero sí. Aparte de eso... Son datos objetivos. Suelen ser datos objetivos. Sí. Cada uno barre para casa para tratar de quitarse responsabilidades. Pero no con la intención que se pueda hacer un mes después. Eso es. Sino sobre la marcha. Y bueno, nos hemos quedado sobre la marcha, sin tiempo. Y lo único es decirte muchas gracias por venir. A ti, José Antonio. Y espero verte dentro de poco. Muy bien. ¿Eh? ¿De acuerdo? A ver si tengo nuevo libro. ¿Cuándo vas a tener nuevo libro? No, de momento no tengo. Bueno, pero no podemos hablar de libros antiguos. Sí, voy a picotear. Porque siempre me gusta tener algo para, aunque sea para un reportaje en algún periódico, alguna curiosidad, pues bueno, siempre me gusta seguir trabajando en esto porque es mi hobby. Como yo decía, otros hacen magdalenas, otros viajan en Falcon, yo me gusta investigar. Me ha gustado. Y escribo así. Te advierto, es muy cómodo, ¿eh? Yo he viajado en Falcon por necesidades del servicio y la verdad es que se viaja muy bien. No, claro, solo he viajado una vez a que a tenemos Sarajevo, unos pilotos estupendos. Sí, tenemos nuestro ejército del aire. Es casi lo único que tenemos, porque el material está muy deficiente ya. Vaya. Porque no hay un gasto real. Pero es verdad que nuestros pilotos nos están dando grandísimos ejemplos de entrega y de dedicación. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, nuestros pilotos de caza, por supuesto, pero también los de las unidades de lucha contra incendios, que verdaderamente se juegan la vida todos los veranos. Hay que ver lo que hacen, jugándose la vida con unas maniobras verdaderamente. ¿Has montado alguna vez en un Canadair? No. Pues no. Pero vamos, si quieres ser adrenalina. Sí, pues sí, vamos. Adrenalina a tope. Los he visto este verano en un incendio en Ladrada, descargando contra una prácticamente
al límite con una mole de granito enfrente y haciendo verdaderas proezas. Se juega la vida en condiciones casi normales. Fíjate. Cuando ya buscamos cosas excepcionales, sí. Ten en cuenta que ellos sueltan de golpe todo el depósito de agua. Eso hace que el avión se descontrole en el sentido de que al perder ese peso de golpe se lanza hacia arriba. Puede haber una descompensación de varias decenas de metros en un segundo el piloto tiene que hacerse con el avión que está totalmente descontrolado. Con su pérdida brutal de peso. Y son pilotos muy, muy buenos. Hemos venido aquí a hablar de pilotos. Pero está bien, recordar a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, de verdad, siempre es un honor poderles dedicar unas palabras de cariño, de admiración y de gratitud. Muchas gracias por tu visita, Pedro. Gracias y te esperamos. Antonio. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes a todos. Gracias.